En 1950, la Guerra de Corea dominó los noticiarios del mundo. En México, en septiembre de ese mismo año, inició sus transmisiones el Canal 4, propiedad de Rómulo O'Farrill, y se creó el primer noticiario televisivo en el país. Duraba 15 minutos. Se dice que alguno de los primeros conductores de noticiarios de televisión que recibían recortes del periódico Novedades, entre otros, para armar un noticiario de televisión que era leer las noticias frente a una cámara, estaba leyendo una noticia y al terminar el párrafo, y creo que era una noticia deportiva, y entonces el pitcher en la novena entrada pasa a la página 27, porque estaba leyendo el periódico. Pues ese noticiero Novedades, llegaron a decirme alguna gente: oiga usted, ¿cómo es posible que esté usted pasando las noticias frescas del día cuando está usted leyendo el Novedades de la mañana? Me reí, tuve que mostrarles y decirles: sí, señores, pero dentro de este periódico, aquí tienen ustedes los cables que acaban de llegar a la redacción del periódico y que se han seleccionado para ofrecérselos a ustedes. Después del noticiario Novedades, surgieron otros más que, como característica de la época, fueron patrocinados también por periódicos, como el noticiario Excelsior, que duró hasta 1970. O bien por grandes empresas como la General Motors, con el noticiero de Guillermo Vela. Este programa se convirtió poco después en el escenario de la primera pareja de conductores que alcanzaría una popularidad generalizada: Pedro Ferriz y Jacobo Zabludovsky. Sin embargo, la abundancia de programas noticiosos no había creado todavía un concepto informativo en televisión. Se seguían reproduciendo las noticias difundidas por los diarios. Además, eran frecuentes las contradicciones entre la información que daban uno y otro. Incluso, se cometieron barbaridades, como la ocurrida el día en que se inauguró la repetidora del Canal 2 en Puebla. Los canales competían por dar antes la noticia de la muerte del Papa Pío XII, quien llevaba varios días enfermo de hipo. El locutor recibió el dato, por supuesto falso, y lo dio a conocer. La consternación de los poblanos fue enorme, ya que era la primera noticia que recibían por televisión. Las campanas de la Catedral de Puebla se echaron a duelo mientras al canal llegaba la refutación de la noticia, y el Papa vivió todavía 2 años. Todos cometimos errores alguna vez, en decir. Alguna vez me decían que ya era yo demasiado serio y severo para dar todas las noticias. Empecé a sonreír un poco y de repente se me salió una noticia diciendo que un tremendo terremoto había matado cerca de 5.000 chinos en una región de Oriente. Y naturalmente la gente pues no le cayó muy bien que yo estuviera sonriendo al decir esa noticia. Pero era un poquito también parte de la juventud que todos teníamos. Allá por 1951, nos gobernábamos mediante un reglamento de radio y televisión. El artículo 77 de ese reglamento decía: asimismo está prohibido transmitir todo aquello que franca o veladamente tenga carácter político o religioso. Nosotros teníamos un interventor de la Secretaría de Comunicaciones encargado de vigilar el cumplimiento de estas cosas. Entonces vino a verme. Bueno, me dijo: mire, para que no haya dudas, todo lo que tenga relación con el señor general Enríquez Guzmán, candidato entonces a la presidencia, es político. Y de acuerdo con el artículo 77, está prohibido. Todo lo que tiene relación con el señor Ruiz Cortines es cívico. Consecuentemente, no está prohibido. Por otro lado, los conflictos políticos y laborales que el sexenio de Ruiz Cortines le heredaría a López Mateos, como el de los ferrocarrileros y del magisterio, apenas si tuvieron resonancia en los noticiarios televisivos, que todavía no acostumbraban a salir a la calle en busca de la noticia. A lo largo de los años 50, la gente de la televisión va conformando el concepto informativo a través del ensayo-error. Terminan su primera década con aciertos periodísticos de carácter internacional,
que abrían la televisión y el país a un mundo en pleno cambio. Es la XCQ de la Ciudad de México. ¿Quiere usted enviar un saludo a México? Pues claro, antes que nada, expresar aquí nuestro reconocimiento, nuestra gratitud a México, pues fue allí precisamente donde encontramos albergue cuando tuvimos que abandonar nuestra patria antes de regresar de nuevo a ella para iniciar esta lucha. Ustedes recuerdan también que el 12 de abril de 1961, en todos los periódicos en México y en todo el mundo, leímos un hombre en el cosmos. Su nombre, Yuri Gagarin. Отношение совместную работу, работу, направленную на исследование космического пространства в мирных целях. Nosotros aplaudimos estas iniciativas y siempre estamos trabajando para hacer más estrecha la cooperación y asumir los cosmos con fines pacíficos. La televisión comienza la década de los 60 testimoniando el éxito de los programas espaciales que permitían a la humanidad afirmar que ya había empezado la conquista del espacio. Sin embargo, el alcance de la televisión, que parecía haberse convertido en la ventana abierta al mundo, también mostraba el lado trágico de esa época. Yo creí que estaba narrando por radio, narré por radio, y cuando terminó el funeral, me avisaron de México que la imagen había llegado, que la habían tomado y que le habían puesto mi narración, sin que yo supiera que estaba narrando. Pero se adaptaba porque yo estaba viendo del natural lo que ocurría. Entonces yo tenía que enviar una crónica mía al Novedades. Y me fui a la oficina de telégrafos. Y cuando llegué ahí, estaba De Negri, como siempre hacía, con un 100 o 200 hojas. Él era capaz de llenar un periódico todos los días. Le digo, hola, Carlos, hola. Dice, ¿qué hiciste? Le digo, pues, fíjate qué sorpresa, porque narré por radio y resulta que ya vieron en México el funeral, porque ahora hay estos sistemas nuevos en que llevan la imagen. Y dice, ¿entonces ya lo vieron? Le digo, sí. Y entonces agarró su tambache de hojas y empezó a romper hojas. Entonces yo necesito escribir otra cosa. Es decir, se dio cuenta de que existía la televisión. Otros quieren ignorarla y siguen escribiendo como si la gente no hubiera visto las cosas. Telesistema Mexicano carecía de un noticiario propio. Cada uno pertenecía a un patrocinador. El movimiento estudiantil de 1968 fue el primer gran acontecimiento nacional en el que la televisión influyó y hasta conformó la opinión pública. Aún no se conocía el poder de este medio y varias imágenes impactaron la conciencia del teleauditorio. Algunos comentaristas de Telesistema Mexicano mostraron una actitud contradictoria, pues aunque reconocían la importancia del movimiento estudiantil, al mismo tiempo apoyaban la postura de Gustavo Díaz Ordaz. No hay que poner oídos sordos. Algunas de las palabras de estos jóvenes han sido necias. Algunas de sus actitudes, sin duda, han sido absurdas. Pero en el momento en que se abandonó el vandalismo y se sustituyó por manifestación espontánea, el movimiento indudablemente se dignificó. Hubo durante el recorrido del casco de Santo Tomás al Zócalo excesos verbales, insultos, y en especial manifestaciones contra el presidente de la República, que nadie debe olvidar que es la máxima autoridad de la nación. Además, si hay alguien que ha querido ser amigo de los jóvenes, y que lo es el presidente Díaz Ordaz. Y conste que aquí no estamos hablando como gobiernistas, sino afuera de ser objetivos. Si ustedes me dan una fórmula mejor que Díaz Ordaz, quizá la tome en consideración. Pero entre Díaz Ordaz y el caos, prefiero sinceramente a Díaz Ordaz. A partir de 1968, Telesistema Mexicano toma el control directo de los programas informativos. La decisión la toma el gobierno y nos las comunica. Bueno, yo diría que hay varias razones, una económica y otra política.
la Secretaría de Hacienda principalmente, pues habló de una nueva ley fiscal, es decir, una iniciativa en donde los medios de comunicación masiva pagaran un impuesto en 25%. Esto también trajo como consecuencia el que se aplicara una ley en que los concesionarios fueran los únicos que manejaran y se responsabilizaran por los noticieros. Y se aplicaron en un año, pues, que todos conocemos como 1968. Un año después, en 1969, Telesistema Mexicano crea la Dirección General de Noticieros, a cargo de Miguel Alemán Velasco. Desde Cabo Kennedy, el corresponsal Miguel Alemán Velasco hizo una transmisión directa de un reciente lanzamiento. Estos son los últimos preparativos para lanzar tres hombres a la Luna. El 10 de junio de 1971, el misterioso grupo paramilitar Los Halcones reprimió a estudiantes y expresos políticos en el casco de Santo Tomás. Ese jueves de Corpus se convirtió en un eco de la represión estudiantil del 68. La televisión se centró mucho en la difusión de las manifestaciones de apoyo de diversos sectores al presidente Echeverría. Al regresar del extranjero, un grupo de conocidos agitadores excarcelados realizaron un mitin en el que anunciaron abiertamente su decisión de continuar alterando el orden con miras a tomar el poder con absoluto desprecio de la ley. Todo esto, señor presidente, y los dolorosos acontecimientos del 10 de junio son los signos ominosos de un mismo proceso perturbador. Coordinadora, grabación, secuencia para 24 horas, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Buenas noches. Con el noticiario 24 horas, creado en septiembre de 1970, se afianzó definitivamente una figura que se convirtió en el locutor de noticias más importante y popular del país, Jacobo Zabludovsky, cuya influencia crecería en las siguientes décadas hasta volverse la voz oficial del acontecer diario que todos deberán seguir. El Congreso del Estado de Sonora modificó hoy la Constitución de Sonora. Antes decía la Constitución de Sonora que uno de los requisitos para ser gobernador era tener como mínimo 35 años de edad. Con la reforma, la edad mínima es desde hoy de 30 años. Hasta ahora son 6 los precandidatos. Los señores Francisco Vizcaíno Murray, subsecretario del Ambiente de la Secretaría de Salubridad, son los nombres que suenan en los medios políticos. César Gándara, Alejandro Hopkins, Alejandro Carrillo Marcos, senador y director del Nacional. El señor licenciado Carlos Armando Biebrich, quien es un joven político de una gran trayectoria y muy maduro, es actualmente subsecretario de Gobernación. Tiene 33 años de edad. Desde el punto de vista social. Es en esa época cuando se gesta la primera generación de reporteros que contaba con una tecnología más moderna para registrar y difundir la información. Podría ocurrirle esto. Pero México ha vivido esa experiencia. Yo le digo a Tegacobo, no vamos a entregar una economía en bancarrota. En primer lugar, porque no está en bancarrota. Y en segundo lugar, porque no tenemos por qué entregársela a nadie. El pueblo se iría gobernando. Buenos días, hay un nuevo crédito para México, la Secretaría. Al mismo tiempo, crea un sistema de información internacional sin precedentes, con una red de corresponsales en las ciudades más importantes del mundo, donde se genera la información. Y por primera vez, pone a México al tanto de lo que ocurre en otros países. La General Motors americana facturó el pasado año 2 veces y media más
que las primeras 300 empresas españolas juntas. Los guatemaltecos no olvidan a quienes murieron en el terremoto. Casi no hay ningún ciudadano que no resienta la pérdida de un pariente, un amigo. Todos estos son mensajes que no llegaron nunca a su destino. Es decir, los mensajeros los llevaron hacia el sitio en que iban dirigidos, pero se encontraron con que la persona, el destinatario, había muerto. Después del 68 hubo mucho más conciencia del poder de los noticiarios. 24 Horas creó un estilo informativo similar al de una revista, en el que mezclaba los sucesos relevantes con hechos triviales para suavizar los temas que pudieran ser considerados duros o preocupantes. La señora Luz Alou de Torres Manso, esposa del secretario de Industria y Comercio, recorrió hoy varios expendios de pescado. Estuvo en el mercado de La Viga. Del diablo y de su existencia nos habla esta noche la China Mendoza en su sección O Sí o No. Dentro de 27 años celebraremos el año 2000, si Dios lo permite y no se opone el diablo. Pero el mundo sigue discutiendo como en el medievo, ya no si la mujer tiene alma, sino si el diablo existe. No, 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 es bonito, mire, se ve bien este vestido. Está muy bonito, sí, la felicito. Nada más que... Le queda muy bien. ¿Sí? Sí. Zapatitos también. Sí. Los zapatitos son bonitos acá. Sí, también. Zapatitos, Ha habido un gran movimiento para ayudar a que las tropas del sur, que las tropas de Saigón colocadas a lo largo de esta carretera, puedan detener la gran avanzada del Viet Cong, la gran avanzada que sigue adelante rumbo a su gran objetivo, Saigón. Al cubrir el avance de las tropas norvietnamitas hacia Saigón en 1975, la televisión mexicana nos convirtió en testigos presenciales de este hecho noticioso. Veamos cómo es este campo. El uso de satélites como práctica común para difundir la señal televisiva dotó de un nuevo poder a la información. Durante el sexenio de Luis Echeverría, la televisión y el gobierno entran en una nueva etapa de su difícil y compleja relación. En ese periodo, se pone en operación lo que se pretende será un sistema de comunicación gubernamental, que tiene como propósito convertirse en el contrapeso del telesistema mexicano. Por supuesto, los noticieros llegan a tener un valor específico dentro de este sistema que abarcó el cine, la radio y la televisión. El dinamismo de la televisión, la forma creciente en que llega a muchos rincones de México, eso entraña una responsabilidad, de sentir la orientación del público y de contribuir a orientar la opinión de la gente. Durante el periodo del presidente Echeverría, se nos amenazó con la nacionalización integral de la televisión mexicana, como había sucedido con la industria cinematográfica. Tengo mucho que decirle y ahora ya. Sí. Se puso nervioso. Sí. Se pone nervioso. Informar es un negocio. Un negocio en donde un minuto vale miles de pesos. Y entonces los gobiernos mexicanos tienen, con el amparo de la ley y con la clara definición política de estos gobiernos, la manera en que controlan a los medios de comunicación. Le caes bien a alguien, te dan la concesión. No le caes bien, no te dan la concesión. La respuesta de la televisión comercial fue la creación de Televisa, que se logró con la fusión de Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México. Bueno, cuando nosotros empezamos en TIM, Jacobo Zabludovsky era una institución ya en las noticias y nosotros éramos un equipo más joven con otra dinámica. Que estaba pretendiendo hacer las cosas de otra manera distinta. No, yo no les pido. Lo que me dan, me conformo. ¿Y cómo los gana los 20? ¿Los 15? Consiguiendo. ¿Y cómo los consigue? Pues pidiendo. ¿Qué tienes de malo? Y empecé por llevarles cafés a los reporteros que veía yo que lo hacían muy bien para que me enseñaran a redactar o a preguntar. Cuando se dio la fusión con Televisa, nos sentíamos un poquito como arrimados, ¿no? Porque
pues finalmente, aunque era breve todavía el lapso de competencia, ya la estábamos haciendo un poco de ruido nosotros con el equipo de En Punto, que se llamaba el noticiero de que encabezaba en imagen Juan Ruiz Gili y dirigía Paco Taibo. La progresista ciudad de 300.000 habitantes quedó convertida en ruinas, llanto y muerte. Cuando José López Portillo asume el poder, su interés en materia de comunicación se encamina a fortalecer el sistema informativo gubernamental. El área más favorecida fue la de los noticiarios. Joaquín López Dóriga, formado en el noticiario 24 Horas, fue el encargado de dar forma y peso al nuevo aparato informativo estatal. Pero no solo la televisión pública, sino también la comercial, se encargaban de exaltar el boom petrolero. Este es el mundo al que hemos entrado con las enormes reservas de petróleo dadas a conocer por México. Segundo lugar en potencial petrolero. A pesar de que la televisión mostraba el lado bueno del régimen de López Portillo, este concluyó con la quiebra del sistema financiero. En medio de este desastre, López Portillo realizó una acción simbólica. Nacionalizó la banca. Así, en un acto de menos de una hora, el pueblo manifestó su apoyo al presidente de México, el licenciado José López Portillo. Informa en 24 horas, Juan Francisco Castañeda. Mientras, los noticiarios mexicanos cubren ampliamente las guerras que afligen al mundo. Violencia, terrorismo, intranquilidad e incertidumbre son y han sido durante los últimos años los calificativos predominantes en este país del Salvador. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto oscilatorio y trepidatorio de 7.8 grados en la escala de Richter, con epicentro en las costas de Guerrero, sacudió durante varios minutos a la Ciudad de México. Durante varias horas, los capitalinos quedaron incomunicados entre sí y con el resto del país y del mundo. El terremoto había dañado la torre de telecomunicaciones y a Televisa, cuya antena principal cayó sobre el edificio. La señal de Canal 13 también salió del aire, aunque solo por algunos minutos. Gracias a Dios, el licenciado Jacobo Zabudowski. Adelante, Zabudowski. Y ahora, señoras y señores, estoy enfrente de mi casa de trabajo, donde he pasado a lo largo de mi vida más horas que en mi propia casa, y está totalmente destruida. Solo espero que mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis hermanos de labor, estén todos bien. No es posible reconocer esta esquina donde todos los días durante tantos años he vivido. Televisa recuperó su señal hasta las 2 de la tarde. A partir de ese momento, la televisión desplegó toda su capacidad comunicativa para dar credibilidad y tratar de calmar a una ciudad que estaba aterrada. Canal 9, el canal del Valle de México, saluda a su auditorio en este día excepcional, difícil para el Valle de México. La televisión mexicana pide a todos los habitantes del Valle que permanezcan en sus casas. ¿Qué sucedió aquella mañana? El Canal 2 se fue del aire. El poder público, del presidente de la República al jefe del departamento del Distrito Federal, no aparecían.
los mexicanos del Distrito Federal se dieron cuenta de que no los necesitaban. Por fin está saliendo un sobreviviente. A través de la televisión se canalizaban los reclamos de los damnificados. Se trata de un hombre, según sabemos, que se llama Oscar. En estos momentos, parece increíble. Son casi 5 días después del terremoto. Los programas de informativos de entonces sufrieron una gran transformación. La radio, de repente la radio deja de tocar discos. Y la radio empieza a hablar y la radio empieza a escuchar. ¿Cómo te sientes, Oscar? Bien, nada más con sed. Paralelamente, eso se da en la televisión, no con la misma intensidad de la radio, pero con manifestaciones cada vez más claras de que hay que hacer las cosas de manera diferente. En septiembre de 1988, Televisa dio uno de los pasos más audaces en su proyecto informativo, la creación del Sistema ECO, el primer complejo informativo mundial en español que entraba en franca competencia con sus similares norteamericanos. ECO con Jacobo Zabludovsky. En este momento, 6 de la mañana, tiempo de México, del 1 de septiembre de 1988, comienza sus labores ECO, la primera estación de televisión en el mundo con un servicio de noticias en español las 24 horas del día. Concebido como un noticiario de larga duración, ECO aprovechó al máximo la infraestructura satelital para recibir la información de todo el mundo y enviar al extranjero la que se generaba en México. ECO con Jacobo Zabludovsky. El gobierno evidenció clarísimamente que no pudo conducir las elecciones en el país en sano orden y que es incapaz de hacerlo. Se han garantizado las elecciones más limpias, transparentes y pacíficas que ha vivido el México moderno. Pues si estas son las más limpias, habría efectivamente que preguntar cómo han sido las anteriores. 24 horas con Jacobo Zabludovsky. Doña Rosario Ibarra de Piedra, don Manuel J. Cloutier y don Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano se unieron ayer calzando con sus firmas un documento del cual informamos con oportunidad. La alianza ocasional es nueva demostración de que el fin justifica los medios. Salinas de Gortari llega a la presidencia cuestionado. Se da una contienda electoral como no se había dado nunca antes. Por primera vez se habla de que la presidencia pudo haber sido perdida por el partido oficial. Por primera vez el papel de la televisión es cuestionado abiertamente con no veas 24 horas porque oculta la verdad. Hemos alcanzado la victoria nacional en la elección presidencial. Yo creo que el resultado de esa elección y todas las dudas que surgen a partir de él son la primera demostración de que la sociedad está dispuesta a seguir adelante. Yo me acuerdo una conversación que tuvimos en septiembre de 1988, don Emilio Azcárraga Milmo y yo, en donde él me hizo una larga reflexión de lo que había visto en ese julio del 88, de los resultados a la vista y de lo que Televisa tenía que hacer a partir de esos resultados. En el fondo había una acción de la sociedad que repudiaba ya el establishment, ¿no? Que repudiaba ya ese sistema y nos estaba diciendo a todos, estamos decepcionados, estamos hartos, estamos cansados de crisis recurrentes, de promesas incumplidas, de medios coludidos, de complicidades. Entonces don Emilio entiende muy bien ese momento y me dice, Guillermo, durante muchos años esta empresa pues actuó
de acuerdo con un sistema gobernado por este gobierno priista siempre, que parecía entenderle cómo debían ser las cosas. Hoy, a la luz de lo que ha ocurrido, pues esta empresa observa que ya no saben muy bien cómo hacerlo para que las cosas marchen bien y para que prevalezca la paz social en este país. Entonces Televisa, gradual pero consistentemente, tiene que iniciar un proceso de transformación, abriéndose hacia lo que pide la sociedad y coadyuvando a este cambio que ya es inevitable. Carlos Salinas de Gortari utilizó la televisión en torno a su figura como ningún otro presidente lo había hecho. Es que Salinas puso en práctica a lo largo de todo su sexenio una política de medios, una política de relaciones públicas, una política de exaltación de su presidencia y de su figura, que tuvo un éxito indudable en un país donde no se acostumbraba a hacer eso y donde no existe ninguno de las cortapisas, las salvaguardas que pueden evitar esto, ni existe tampoco una opinión pública lo suficientemente libre, sofisticada, experimentada para resistir ese tipo de embestidas, de políticas. ¿En qué consistió? Pues consistió, más que cualquier otra cosa, en el uso de la televisión. Históricas. Salinas de Gortari aprovechó los programas informativos nacionales y utilizó los medios extranjeros como efectivos escaparates para publicitar las bondades de su proyecto económico. Con entrevistas constantes en los noticiarios que exaltaban su carácter de hombre moderno y comprometido, Salinas pudo crear una imagen idílica de sí mismo y de su régimen. Niños vestidos con el atuendo del ejército zapatista, portando rifles, hombres indígenas, resguardaban la presidencia municipal, donde algunos de los integrantes dieron una improvisada rueda de prensa. ¿Cómo se identifica, señor? Nosotros nos identificamos el Ejército Zapatista de la Liberación Nacional. El 1 de enero de 1994, el sexenio salinista tuvo que enfrentar el impacto súbito de imágenes completamente inéditas en la pantalla. ¡Ocalera! Quieren créditos, quieren muchas cosas, pues, y que ya probaron que les dieron y no les dieron. ...24 horas con Jacobo Zabludovsky. Esta noche, en este momento, ninguna población del estado de Chiapas se encuentra en poder de ningún grupo armado transgresor de la ley. Esos grupos salieron hoy de Altamirano y Ocosingo. Se dispersaron en las montañas, dejando muertos, heridos, detenidos. A muchos de estas personas que integraron el llamado Ejército Zapatista, los cabecillas los engañaron, les dieron rifles de palo, les dieron palos disfrazados de armas y les dieron dinero para envolverlos en esta aventura. Los dejaron muertos, apaleados por el pueblo, heridos, y ellos, los cabecillas, huyeron y están sanos y salvos en algún lugar de la selva chiapaneca. Yo volveré con más información sobre Chiapas después de estos anuncios. Sin embargo, las tomas mismas de los zapatistas mostraron otro México. Los noticiarios internacionales que difundieron el levantamiento en casi todo el mundo cambiaron dramáticamente la imagen salinista de un país en constante ascenso. Luis Donaldo Colosio Murrieta, hasta donde la vista le alcanzaba, porque estaba de frente, apreciaba en todo lo ancho del cañón la pobreza y rezago de zonas como esta. Un niño, todo de blanco, entregó una paloma al candidato, misma que fue echada a vuelo. Quiero encabezar un gobierno que sea sensible a los reclamos y a las demandas de las comunidades, de los barrios, de las colonias populares. No había control. Cartas, papeles, saludos. El candidato caminaba llevado por la muchedumbre. Unos 6 metros abajo, sobrevino la tragedia. Catalina. ¿Me escucha, licenciado? Escucho. Me dice oficialmente que ha muerto el licenciado Colosio. Murió el licenciado Colosio. Pero es extraoficial, licenciado. Estamos fuera del pasillo, no ha habido un comunicado oficial, pero un médico que salió deprisa me dijo que se había ido.
¿Este médico quién era, Talina? Se desapareció, licenciado. Es alguien que salió de allá adentro y se desapareció, no lo pude seguir. Esto es terrible, Talina. ¿Podemos tener una confirmación inmediata de la noticia? Porque es sumamente grave para México, para nuestra historia, para todos. Durante las elecciones presidenciales de ese año, después de tan triste suceso, por primera vez los noticiarios practican un ejercicio más igualitario al cederles espacio a los candidatos de los partidos de oposición. Finalmente se llegó el tiempo de este tan esperado debate. Es una ocasión sin precedentes para los candidatos que estamos impulsando el cambio democrático en una televisión que ha estado cerrada para nosotros. Las fisuras del sistema político se hicieron más evidentes y aumentó la presión para que los noticiarios reflejaran la realidad. Pero este hecho mantiene vigente el reclamo del pueblo por la paz. Al igual que los otros organismos, Coparmex exigió el esclarecimiento del caso. La televisión empezó a responder a la demanda de apertura exigida por la sociedad cuando, después de varios meses de versiones oficiales, Televisa realizó la difusión inédita del video sobre la matanza de Aguas Blancas. Y me avisaron que había una persona que insistentemente había dicho que yo necesitaba ver ese material, que había dejado un cassette, un videocassette en un sobre, y que yo necesitaba verlo. Fue un sacudimiento brutal el ver esas imágenes y sentimos que era la pieza que faltaba para explicar toda esta mentira oficial que se había venido dando sobre la matanza. Tuve el diagnóstico de mi gente de que era un material auténtico, de que no había truco alguno. Y acudí al día siguiente, le pedí una cita muy personal al señor Alejandro Burillo, que estaba entonces a cargo de los noticieros de la empresa. Lo vimos en absoluto silencio y terminando me dijo: si vienes a consultarme si esto pasa o no pasa, por supuesto que pasa. Esto es una patada en el estómago, esto es algo intolerable. Y luego que vieron la camioneta que venía, ya había detenido un camión también que venía con gente. Y al momento que vieron la camioneta, luego empezaron a batirla a balazos. Y la acabaron toda la camioneta a balazos. Tenía a mi hijo ahí, ese le tiraron por aquí, aquí le rozó, aquí le abrieron. Dicen que una mujer, que la licenciada de aquí del Ministerio Público, ese le tiró el tiro de gracia. Se generan y acumulan los momentos históricos para la esperada nueva relación entre la información televisiva, la sociedad y el gobierno. La cobertura de las elecciones para la gubernatura del Distrito Federal se convirtió en uno de los momentos moralmente más altos de Televisa, pues trató en términos de igualdad y sin adjetivos a todos los candidatos. 24 horas con Jacobo Zabludovsky. Por primera vez en la historia del México contemporáneo, el Distrito Federal tiene un jefe de gobierno electo por voto directo. A las 11 de la mañana con 11 minutos, el señor Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano rindió protesta como jefe de gobierno de la Ciudad de México en una ceremonia solemne de la Asamblea Legislativa en la que estuvo como invitado el presidente Ernesto Zedillo. 24 horas termina hoy. Muchas gracias. Buenas noches. En marzo de 1998 se cerró el ciclo más significativo de la información televisiva. Tras casi 28 años ininterrumpidos de aparecer en la pantalla, trayendo el mundo a México y México al mundo, 24 horas concluyó sus transmisiones. Había hecho historia. Aurelio, gracias. Unas semanas después, ECO se convierte en agencia internacional de noticias, que refuerza y da una nueva imagen a todo el sistema informativo mexicano. Entonces, don Emilio planteó hacer una apertura muy gradual, muy consistente, muy responsable, pero sin regreso. Y yo creo que lo que podemos ver en los noticieros de este 1998 es producto de esos 10 años de apertura, gradual, pero consistente.
Si queremos seguir asumiendo la tarea de la información, debemos estar conscientes de que ya no hay otro camino que decir la verdad. Y también debemos estar conscientes de que en materia de información no bastan las noticias, ya no bastarán las noticias. Tenemos que seguir abriendo foros permanentemente para la discusión de los grandes temas nacionales. Y tenemos que tratar a todos con equidad, darnos cuenta de que esto es un asunto de supervivencia de la nación. El reto de los noticiarios para el futuro es servir a la opinión pública informándola con veracidad, profesionalismo y sentido crítico.